www.radiowatch.cl. Prende la radio. Prende la Watch. Ya estamos en Radio Universidad Austral de Chile, como decía nuestra marca institucional, para compartir con ustedes un encuentro, como ya hemos realizado varios encuentros con instituciones, con las propias unidades o macrounidades de la universidad, la gente que está trabajando en este tiempo tan distinto, ¿no? En este tiempo que es un tiempo además de pensar en cómo vamos a ir modificando, no sé, formas de actuar en muchos planos. Uno de ellos que nos interesa especialmente es la vinculación con quienes trabajan en la comunicación social a lo largo del país, a lo largo de la región y del territorio suraustral. Así es que lo primero es saludarles, saludarlas a quienes son parte de los medios de comunicación y también a las organizaciones que desarrollan estrategias de comunicación, a quienes despliegan esfuerzos por visibilizar elementos que no están visibilizados, a quienes comparten también su territorio con otras instituciones que no necesariamente son proclives a la comunicación y que tienen que disputar territorio, ¿no? Así es que ese saludo que quede aquí marcado en este inicio del encuentro. Y saludar especialmente a la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile, que siempre nos acompaña, al Campus Patagonia, en la ciudad de Coyhaique, ahí en la entrada de Coyhaique, por supuesto a Aysén, a la región completa y al sur, decíamos, completo también. Y vamos a ir más allá del sur porque hoy vamos a tener un encuentro con el Colegio de Periodistas de los Ríos que nos invita a transitar por estos temas junto con conmemorar un día especial que es el Día del Periodista y ya nos lo comentará la propia presidenta del Colegio de Periodistas de la Región de los Ríos. Y vamos a tener, quiero anticiparlo porque ya está en pantalla y ustedes la ven, a Mónica González, la querida Mónica González, que ha estado aquí en esta misma mesa. No nos hemos cambiado de barrio, Mónica, somos los mismos, con quienes estuviste compartiendo una bonita conversación una mañana fría acá, con un cafecito. Y Mónica González Mujica, periodista, escritora, quien ha sido Premio Nacional de Periodismo el año 2019, que además es presidenta de la Fundación Ciper Chile, y quizá ese es el trabajo más reciente sobre el cual, por lo menos los que trabajamos en estas áreas, referenciamos tu esfuerzo editorial y tu trabajo cotidiano. Así es que quiero primero darte la bienvenida, Mónica, un fuerte abrazo, un beso a la distancia social que nos han impuesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola, Nadie, beso a la distancia, ¿qué es? ¿Tan empaquetado que? Somos así tan formales nosotros en el sur. Nada que ver. Estás en tu casa, ¿no? Estás en tu casa. Estoy en mi casa. ¿Y trabajas todo el día allí? Ay, sí, se trabaja más y yo creo que se queda poco tiempo para reflexionar. Oye, saludemos, Mónica, qué gusto, ya vamos a conversar, ¿eh? Vamos a hablar de esas reflexiones. Saludemos a Jimena Rebolledo, presidenta regional del Colegio de Periodistas. Jimena, bienvenida, ¿cómo estás? Te doy la palabra para que tú entregues el saludo inicial a toda la audiencia y a Mónica, por supuesto. Hola, Víctor, muchas gracias a la Radio Watch por permitirnos hacer esta transmisión. También a Mónica, obviamente, que es nuestra gran invitada, que hace mucho tiempo que queríamos tenerla en el colegio para conversar con ella, así que agradecidos de que estés junto a nosotros. Bueno, darle saludo igual a todos quienes nos están acompañando virtualmente, a los colegas, al público en general que nos están viendo o escuchando a través de las diversas plataformas de la Radio Watch y agradecerles nuevamente a ustedes por hacer posible llegar con esta transmisión. Hoy, como decías tú, Víctor, estamos celebrando de manera anticipada la conmemoración del Día Nacional del Periodista, que nace a través de la creación del Colegio de Periodistas de Chile un 11 de julio de 1956. De ahí que nace este Día Nacional del Periodista. Quiero hacer un llamado en esta conmemoración. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidos como periodistas, levantar la voz
y resaltar el rol que tiene nuestra profesión. Tenemos que demostrar a la ciudadanía la importancia del periodista o del periodismo. Nuestro rol social es clave para que la ciudadanía se mantenga informada de manera precisa, confiable y objetivamente. También nuestro trabajo es educar a la población, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo con esta pandemia, ¿cierto? Es clave enseñarle a la población cómo actuar, cómo protegerse, qué medidas, qué decisiones tomar, ser objetivos. Estamos difundiendo las políticas públicas del gobierno, pero también tenemos que ser objetivos y enseñarle a la población, a la ciudadanía, a tomar sus propias opiniones y hacerse sus propias decisiones. También somos claves para evitar la desinformación, hoy sobre todo que circula tanta noticia falsa en las redes sociales. Por eso creo que hoy más que nunca debemos levantar la voz y solicitar cuanto antes que introduzcan en una nueva constitución, ¿cierto?, una ley de medios y el derecho a la comunicación, porque necesitamos una información más pluralista y más inclusiva. Gracias. Gracias, Jimena. Jimena Rebolledo, presidenta del Colegio Regional de los Periodistas de Los Ríos. Vamos a estar con más colegas, en todo caso van a estar en pantalla en un segundo más y vamos a seguir conversando con ellos, porque esto también es un encuentro que pretende ser local. Y Mónica, lo primero quizás es que comentemos un poco cómo estás viviendo esta etapa, y te hemos escuchado, tú sabes, digamos, te escuchamos siempre y hemos visto que estás poniendo varias alertas, ¿no? Varias luces rojas en las conversaciones de los medios. Pero Jimena decía algo que tiene que ver con esto de la necesidad, por ejemplo, de pensar la normativa respecto de la comunicación y plantearse el tema de fondo del derecho a la comunicación. ¿Qué es para ti eso del derecho a la comunicación o a la información? Bueno, yo creo que estamos equivocados hace rato, ¿eh? Hemos puesto la libertad de expresión como el tema central. Y la verdad es que eso no es lo que está en peligro. Lo único que está en peligro, y es lo más grave, es el derecho a una información oportuna y seria y veraz. Eso sí que está en peligro. Y cuando digo información oportuna, seria y veraz, estamos hablando en una encrucijada en que dependen de ello vidas. Llevamos 4 meses de crisis sanitaria después del estallido social y tenemos más de 7.500 muertos, según el DEIS, en la información, según el propio Ministerio de Salud, más fidedigna, y más de 10.800 con los probables. Entonces, eso es mucho más que el informe RETI. Sí. O sea, por lo tanto, para nosotros los periodistas, y si no somos capaces de asumir la crisis, la encrucijada en la que estamos, no sabemos, no entendemos nada de lo que está pasando. Todo lo que consiste en nuestro trabajo es salvar vidas, interpelar al poder, desmenuzar el poder, desmenuzar la comunicación que entrega el poder para salvar vidas. Porque eso es lo urgente, eso es lo prioritario. Y lo aprendimos durante 17 años de dictadura y esta vez tenemos que aplicar mucho más conscientemente todas las herramientas de las que disponemos. Eso significa interpelar al poder con respeto, todos los días. No sacamos nada con andar con nuestro celular grabando a autoridades para que nos digan estupideces. Eso no es periodismo. Pero para eso tenemos que estudiar. Interpelar significa estudiar. Conectar a los científicos, a aquellos maravillosos médicos que están en la primera línea del combate de la vida, porque eso es combate por la vida, para interpelar a las autoridades. Y ustedes tienen tremendos desafíos. Se acaba de anunciar que la región de Los Ríos va a comenzar el desconfinamiento. Y ustedes van a tener que ser los que tienen que revisar, a ver, ¿dónde están los documentos que prueban que la trazabilidad se hizo como debía? No somos cuenta muerta. Lo que se trata es salvar vidas.
Y la clave es la trazabilidad, para aislar a la gente que está contagiada adecuadamente. Y yo creo que en eso los periodistas, hay periodistas maravillosos, ¿eh? Que a mí me emocionan todos los días cómo interpelan, cómo estudian. Porque esto hay que definir y hay que asumir que en esto somos ignorantes. Este es un bofetón de humildad tremendo para nosotros. No sabemos, nadie sabe. Tenemos una gracia, que hay países que empezaron antes de esta historia, los de Europa, China, Australia, y yo creo que Corea. Debíamos haber aprendido, y la verdad que a juzgar por los números, estamos entre los 10 países con mayores contagios del mundo. A mí me estremece esa cifra. Y yo me doy cuenta que a poco lo estremece. No queremos saberla, como que no queremos ver eso. ¿Pero en qué estamos? Eso requiere urgentemente actuar en equipo. Ser periodistas, no Superwoman ni Batman, menos Robin. Llanero solitario. No. El equipo, con mucha conciencia, con mucho estudio y asumir que esta pelea por la vida es una de las más importantes o la más importante que hemos tenido que librar en estos 30 años. Viene una recesión económica terrible. Sí. Las cifras son oscuras, como dijo Roberto Méndez, porque los encuestadores del INE no salen a la calle. Porque hay muchos que les molesta ir a buscar los pobres donde viven hacinados en los conventillos. Les molesta el olor de la pobreza, el rostro de la pobreza. Pero sobre todo el olor de la pobreza. Hay que ir a buscarlo. No necesitamos tener sombras negras sobre las cifras. Ya tenemos suficiente. Esto empezó cuando nosotros en CIPER descubrimos que el censo estaba mal hecho y hubo que anularlo. Después descubrimos que la CACEN estaba mal hecha y hubo que anularla. Y el INE, que era un equipo absolutamente espectacular, con gente transversal, se convirtió en una olla en donde, como dice Roberto Méndez, hay cifras oscuras. No tenemos cifras exactas de cesantía, de pobreza, de hacinamiento. Hay algunos que vienen descubriendo la pobreza ahora, pobrecito, no les creo nada. Pero hay periodistas que están descubriendo la pobreza también. También, claro. Entonces tenemos que entender que esta nos va a pasar la cuenta a todos. Y tenemos que cada uno asumir un rol, el rol que nos corresponde. Porque si hay algo que tengo claro, es que si el periodismo estaba en crisis antes de esta pandemia de salud y económica, y quiero decirlo inmediatamente, primero que nada, lo que vivimos es una grave crisis política, y que más que ayer que quedó claro en la votación del Congreso, ¿no? Por el retiro de los fondos de la AFP. Lo primero es que tenemos una crisis política de la puta madre. Y esa crisis política no la hemos asumido, la hemos chuteado, después vino el estallido, vino la pandemia. Ahora viene la crisis económica y social. Y con una crisis política como la que tenemos, es muy difícil resolver problemas, encontrar caminos para resolverlos. Por eso es que el periodismo es tan importante. Porque si nos llenamos de odio sin diálogo, no va a haber ni una sola posibilidad. O sea, supongo que habrá gente que le encantará incendiar la pradera. Yo los detesto. Yo encuentro que quienes quieren incendiar la pradera generalmente son los primeros que se van del país. Y van a incendiar la pradera a otro país. Yo creo que la gente en Chile quiere vivir con paz, pero con dignidad y con justicia. Y lo que tenemos es una pandemia de corrupción de la que podemos hablar, porque yo creo que eso es lo que nos corresponde y lo que viene ahora para nosotros los periodistas. Hola, Pedro.
Enciende el micrófono, Pedro. Pedro Andrade se nos va sumando, se nos van a ir sumando, van a ir apareciendo los periodistas, precisamente. Juan Gilor Martínez también está por ahí. Por acá estoy presente. Hola, Juan. Saludos, hola, presidenta. Saludos, Mónica. Qué placer tenerla en pantalla. Juan tomó la palabra inmediatamente y Juan Gilor Martínez es alguien bien especial para todos nosotros, además en Los Y Ríos, ahí porque apareció otra persona que está en revés, así y que me va a hacer enchocar el coco. Felipe Nesbet que está parado sobre una pared. Y te decía, Mónica, que les voy a comentar que, por ejemplo, no abran otras aplicaciones como los Facebook o qué sé yo, las transmisiones de otro software, para que no se descuadre el tema y no se escuche tanto eco. Pero sigamos conversando, porque estábamos escuchando a Mónica y Mónica abre el juego, digamos, ¿no? Pone en juego los temas y se me ocurre un montón de cosas que debiéramos ir conversando entre todos. Así es que les doy la palabra, vayamos integrando también esta mesa, este encuentro. Juan Gilor decía, un querido amigo. Está Juan Gilor Martínez, está Pedro Andrade y se nos suma Felipe Nesbet, que debe estar resolviendo el tema de su cámara. Todos ellos, miembros y dirigentes, entiendo, tienen algún rol en el Colegio de Periodistas aquí de Los Ríos. Qué Juan, bonito. por favor, te escuchamos. Ya pues, Víctor, te agradezco esta oportunidad y ya en off habíamos saludado a Mónica agradeciéndole este tiempo que nos dedica. Siempre será un agrado escucharla. Mónica, bueno, todos sabemos que el día 11 de julio, algunos ya han felicitado hoy día, pero es mañana. El Día del Periodista en Chile, porque se celebra en otros países, se conmemora, pero tienen fechas diferentes. La nuestra corresponde a la creación del Colegio de Periodistas de Chile, que sucedió el 11 de julio de 1956. ¿Por qué lo hicimos hoy día? ¿Por qué lo hicimos hoy día? Hoy día? Buena pregunta, la presidenta. Buena pregunta, la presidenta. La presidenta manda. Porque mañana tiene un carrete. Mañana el carrete. Claro, claro, claro. Bueno, mi consulta, Mónica, yo entiendo que usted es colegiada, o fue, o lo será. Quiero preguntarle con su trayectoria, con su experiencia, ¿cómo viste el rol del Colegio de Periodistas? Que nació en un momento dado en la defensa plena de la libertad de expresión, buscando el perfeccionamiento de los periodistas, teniendo la tuición del ejercicio de la profesión y perfeccionando a sus miembros, o sea, a los miembros de la orden. ¿Cómo ve usted estos 64 años del colegio? Bueno, yo no sé mucho porque a mí no me llaman nunca para nada. O sea, tengo la. De acá nomás. Ni siquiera me llamaron cuando me gané el Premio Nacional. Oh. Así que no entiendo. ¿Será que no les gusto? ¿No soy de su agrado? Pero no me llaman. Lo que sí puedo decir es que yo creo que el Colegio de Periodistas en tiempo de dictadura jugó un tremendo rol. Tremendo. Gran, gran rol. Con Jaime Moreno Laval, la Patricia Verdugo, la María Olivia Monkever, hubo periodistas que de verdad hicieron cosas maravillosas. Jorge Andrés Richard. Y dio una pelea en la calle, en todos los lugares, para defender la libertad de expresión. Y tú mencionaste, Juan, algo que para mi gusto es clave hoy día. Yo creo que lo más importante que debe hacer el colegio es preparar a los periodistas. Porque hay que motivar a los periodistas jóvenes a que se colegien. Porque la mayoría no está colegiada. Hay que motivarlos porque lo que viene yo creo que es un debilitamiento de la democracia muy complejo. Pero yo creo que el colegio no puede pertenecer a ningún partido político. Yo creo que el colegio debe ser una entidad
en donde se defienda el rol del periodista, la libertad del periodista, la libertad de expresión, pero sobre todo el derecho a la buena y oportuna información, que es lo nuevo. Eso no está en ninguna parte. ¿Por qué digo eso? Porque acaba, por ejemplo, de haber un veto a las empresas, a la ley que impedía que durante 3 meses, mientras dure la pandemia, las empresas de agua, luz y gas cortaran los servicios de las casas de los más vulnerables. Y lo vetaron. ¿Alguien tiene una duda del lobby de las empresas de agua, de electricidad y de gas? Basta recordar lo que pasó con los medidores inteligentes. Basta recordar lo que ha pasado con el código de aguas. Pero nosotros necesitamos entregar argumentos. No basta con interpelar. No podemos ser periodistas, decantadores y declamadores. No somos políticos, somos periodistas. Si queremos ser políticos, hagamos una carrera política. Pero no mezclemos las cosas. El periodista debe interpelar con fundamento. Con todo el fundamento del peso de los datos, de las cifras. Y las cifras dicen que el código de agua está parado porque las empresas de agua han cooptado a los parlamentarios. Y esa cooptación está tan vista que es cosa de ver sus directorios. De hecho, el tipo que firmó la privatización, la última, que no se hizo en dictadura, que se hizo con Lagos, Guillermo Pickering, está sentado a la diestra de Dios Padre en aguas de Barcelona, ¿no? ¿Por qué dejamos pasar esas cosas? Porque no estudiamos. Porque no nos damos cuenta de la magnitud de nuestra responsabilidad. Somos los ojos y oídos de los ciudadanos. Si nosotros están ciegos. No nos sirve el lucro en la universidad, no nos sirve el eslogan. Hay que desmenuzar lo que es lucro. Hay que mostrar cómo cada universidad tenía una sociedad oculta donde había personas que las universidades se vendían y se compraban a altas sumas de dinero. Y cada miembro del directorio estaba allí porque pagaba. Así pasó con la Universidad de San Sebastián, la Universidad de Santo Tomás. Y hoy día anda a buscar un departamento de minería, una facultad de minería que no esté financiada por las mineras. Hoy día, estos días, acaba de salir que Anglo American le entregó una cantidad enorme de plata a Mario Lavarría de Colina, al alcalde, que ya no va a poder ser reelegir, si está indignado, ¿no? ¿Cómo puede ser edil el hombre que es hijo, sobrino del jefe financiero de la DINA? Mi padre estuvo vinculado a todos los negocios de la DINA. Cuando nosotros investigamos hace muchos años quién había vendido la mina Los Bronces, que es de Anglo American, nosotros descubrimos en CIPER que Carlos Larraín, el famoso señor que financia Renovación Nacional y que al financiarla ha manejado a gente para arriba, para abajo, como ha querido, había vendido en el Ministerio de Minería esa mina. Entonces yo lo llamé para decirle cómo pudo vender esa mina en tan poco dinero. Es un escándalo. Y él me respondió, pero mi hijita, yo no sé por qué mi hijita, yo no he sido mi hijita jamás. ¿Cómo quiere que me acuerde de algo que pasó el 75? Nosotros, los periodistas, somos responsables de que la corrupción haya proliferado. Yo creo que tenemos que asumirlo. Yo sé que a algunos no les gusta lo que digo. Hay un periodista que se llama Jorge Espinosa Cuellar, que es de la corresponsal de la cooperativa en el Congreso. A mí me emociona. Es anónimo. No lo conoce casi nadie.
está ahí todos los días. Informa como ninguno. Cuando pasó la votación de la señora Seguiel, que tiró para abajo en censura la presidencia del diputado Brito de la Comisión de Defensa, uh-huh, a portas de la votación de una ley de inteligencia leonina, nefasta para los intereses democráticos de este país. Él dijo, sin parafernalia, bueno, dijo, la señora Seguiel es pareja del diputado Gabriel Silver. Y el diputado Gabriel Silver quería ser presidente de la Cámara y ese Brito no le dio la pasada. Lo dijo sin farándula. Sí. Mónica, integremos a Felipe. Felipe, ¿estás por allí? Felipe Nesbet. ¿Tu micrófono? No tiene el micrófono encendido. Está al revés, no tiene el micrófono encendido, me va a hacer quedarme chueca. Nos provoca. Enciende el micrófono, Felipe, y te escuchamos. Enciende el micrófono, loco. Ahora sí, ahí sí. Me lo habían escuchado, ¿no? Te escuchamos perfecto. Ahora es que me habían me parece que estoy para el... Diste vuelta en la cámara. Igual déjalo ahí porque estamos viendo lo que has desayunado. Sí, parece. Si pinchas en la cámara, se da vuelta. Ahora me... Te escuchamos, ¿eh? Habla nomás. Te escuchamos y mientras tanto... ¿Te ven o no? Veremos el computador. Parece que estoy con la otra cámara, no. Eso, sé cómo va a ver. Ahí está. Me van a poner chueca para... No vean tantas cosas. Ya, bueno, agradecerle a Mónica la presencia y disculpar ahí el exabrupto con la cámara, no sé qué... Los nervios. No sé qué hacer para taparla y para que no. Ya. Bueno, ahora voy a. Disculparé los exabruptos con la cámara. Tenía una pregunta pensada para Mónica. Con lo que habló, tenía intención de consultar otras cosas, pero lo que tenía. Lo que tenía pensado consultar era el tema algo que ella mencionó, que fue el desprestigio que tienen los medios de comunicación ahora, que ha cambiado. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan o no? Sí. 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 Ya. ¿Me escuchan bien o no? Sí, claro. Te escuchamos. Ya, okay. Y ahora voy a hacer la pregunta, es sobre el tema del desprestigio de los medios de comunicación, que usted lo mencionó, Mónica, que hace un tiempo atrás era una cosa casi como sagrada la visión que existían sobre los medios de comunicación, y ahora ya yo creo que con el estallido también, con lo que pasó con el COVID, ya se le ha perdido el prestigio. Ahora ya no hay la misma... ¿Aló? ¿Sí me escuchan o no? Sí, perfecto. ¡Te escuchamos! Ya, como la veo a Mónica ahí de repente. Bueno, a lo que voy con la pregunta es, ¿qué visión tiene usted sobre esto que ha pasado con los medios de comunicación? O por decirlo así, los grandes medios, qué sé yo, las grandes cadenas noticiosas, los canales de televisión, uh-huh, que ya han perdido la credibilidad. La gente ya no se informa tanto con ellos, no les cree mucho. ¿Qué lectura hace sobre este fenómeno que ha pasado? Felipe, agrupemos además la pregunta de Pedro y así después Mónica dialoga más con nosotros. Pedro, bienvenido. Pedro Andrade. Sí. Bueno, mi pregunta iba por otro lado en realidad, pero que también yo creo que sin duda se hila con el tema de cómo son vistos los medios de comunicación. Mi pregunta está centrada básicamente en cuál cree usted que es el rol del periodista y qué competencias debe tener, qué habilidades debe tener el periodista, digamos, en una sociedad hiperconectada como la que estamos y en realidad donde hay un exceso de información, un bombardeo que estamos exponiéndonos, digamos, diariamente. ¿Cuál es el rol que ve usted el periodista? ¿Qué debe hacer, más allá de transmitir quizás información? ¿Cuál es el rol? ¿Qué habilidades debe tener en estos tiempos? Mónica, de los medios a los periodistas.
Bueno, yo diría que estábamos inmersos en una crisis bien grande, ¿no? Antes del estallido social. Veníamos de una crisis terrible en el mundo, en que el modelo de negocios de los medios catapultó la crisis. Y nos dejó convertidos en medios que tuvieron que deshacerse de sus periodistas más caros, que son los mejores analistas políticos, los periodistas de investigación fundamentalmente. En Estados Unidos fue brutal. Nosotros estamos viviéndolo hoy día. O sea, no tenemos La Tercera en papel, el Mercurio se vende es paupérrimo. Además, las informaciones que trae al día siguiente están ya obsoletas. Y lo que tenemos es una proliferación de medios internet. ¿Pero eso significa que tenemos buen periodismo? No. No, porque lo que está todavía por verse es cuál es el modelo de negocios que va a subsistir para que los medios puedan vivir. Porque la gente no vive, el periodista no vive de la caridad. Además, en un país que hace beneficencia, lo más importante es que tengamos derechos, ¿no? Que recuperemos derechos. Y yo creo que pasamos de esa crisis sin ninguna transición a la crisis terrible en que la gente no le creyó nada. Pero eso tiene que ver a la televisión, a los medios, con la crisis política. ¿Por qué creen ustedes que la gente no le cree a los parlamentarios? Pero por una razón más grande que el Cerro San Cristóbal. El financiamiento político ilegal dejó a la luz que en Chile hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Ahí hubo un gran pacto transversal que los dejó impune a todos. La ley de pesca es nula y ahí está. Me daba risa cuando la señora Van Rysselberghe decía el otro día, hablando de la señora Paulina, no es Urrutia, es Paulina Núñez de Ponkever. Paulina Núñez. Paulina Núñez Urrutia, que es vicepresidenta de la Cámara, ¿no? Y es diputada de Renovación Nacional. Sí, la esposa del ministro. Entonces, la señora Van Rysselberghe decía, en vez de nombrarla Paulina Núñez Urrutia, o Paulina Núñez, decía la señora de... Del ministro, claro. La señora del ministro, la señora de... Ella no actúa por sí sola, no piensa. Y yo decía, a la única que yo le adjudicaría ese mote es a ella, es la señora Moncada. Porque cuando uno revisa los emails, los correos que ella se intercambió con el presidente de ACIPES, la Asociación de Empresarios de Pesca de la Zona del Biobío, él le da las instrucciones cuando es presidenta de la Comisión de Pesca de cómo votar, de cómo alinearse, de cuáles son los textos que hay que votar. Es la señora Montero. Luis Montero se llama ese señor. Ella es la señora Montero. ¡Qué vergüenza! Y ella nunca ha asumido eso. Cuando uno lee esos emails, a uno le da vergüenza ajena como Luis Montero o Mondaka. A ver, déjeme revisar porque yo tengo que revisar. Te cuento, Mónica, que hay comentarios que están llegando. Agradecer primero a la gente que está con nosotros. Está muchos haciendo precisamente comentarios en redes sociales. Nosotros probablemente no alcancemos a leerlos todos porque estamos intensamente aprovechando la presencia aquí de Mónica, pero no quería dejar pasar nomás, alcanzamos cortito. Saludos, Pedro Mendoza, Celeste. Celeste pregunta, y creo que es relevante, sobre las mujeres periodistas y cómo el colegio las debiera integrar también. Yo sé que las integra y sé que hay muchas colegas que por alguna razón no están aquí en la pantalla, pero es un tema que nos plantean en el chat y que es necesario colocar aquí también. Y quizá también incorporarlo a la conversación, Mónica. Bueno, en Mondaka
No estoy segura, pero estoy casi segura, es Mundaca. Y cuando uno ve eso, entonces estoy hablando de la corrupción, ¿no? Uh-huh. Una ley de pesca que, como nuestra constitución no establece que una ley de pesca, una ley pueda ser ilegítima por pago de soborno. Ahí tenemos la ley de pesca nula, que no ha sido reemplazada por una ley legítima. Los medidores inteligentes, el lobby minero, el royalty. O sea, si nosotros hacemos un listado de las leyes que se han aprobado con corrupción, tendríamos que entender por qué la gente no le cree a este Congreso. Uh-huh. Hay un problema de legitimidad. Y la gente tiene rabia. Tiene mucha rabia. Y yo creo que esa rabia tiene que ver con algo súper concreto hoy día. Mientras mucha gente hace teletrabajo y está tranquila en su hogar, millones deben salir todos los días a ganarse el sustento de la situación. Y yo creo que eso es una aberración. Entonces, no tenemos los números. Hablando de mujeres, la mayoría de las mujeres lo sabemos, porque eso en la última CACEN salió, pero eso ha crecido. Las jefas de hogar de los hogares pobres en Chile son en un 70% mujeres. No hay ni una sola política pública para ellas. Y las mujeres periodistas tampoco nos estamos ocupando mucho de ellas. Entonces, el periodismo, los periodistas, tienen que entender que no podemos seguir interpelando y fiscalizando como ayer. Hay que cambiar herramientas. Y ustedes van a ser fundamentales en hacer que los periodistas de regiones cambien. Yo les voy a decir por qué, además. Porque el periodismo de regiones se convirtió en indispensable. La gente quiere saber mucho más de su región hoy día que del plano nacional. Y ustedes le están dando la información que merecen, que necesitan, la información oportuna, responsable, veraz, o están cuidando la pega. Porque la corrupción en provincias, en regiones, es brutal. Es brutal. Y está en todos lados. Ese entonces, es el punto. Yo siento que lo que viene es un tremendo desafío. Y viene una cosa muy bonita, que los medios van a tener que solventarse por el pago de los lectores. Nadie le va a pedir 100,000 pesos. Pero es la única manera de tener información independiente. Porque la publicidad corrompe y la corrupción mata. La corrupción lo que hace es tapar lo que es la contaminación, es tapar a quienes se embolsican la plata que debiera mejorar la calidad de vida de los pobres, mata, asesina. Y los periodistas son los que deben interpelar con sentido, con respeto, pero con todos los antecedentes para impedir que eso se concrete. Y la gente va a aprender a amar sus medios. Se va a sentir fan de sus medios. Mónica, me recuerda una buena amiga y colega también, periodista, Beatriz. Beatriz de aquí, de la librería que leo. Que siempre está con nosotros también. Bueno, estos tiempos han sido especial. Sí, la Bea Zamorano. Sí, que no se me olvide que ella tiene una cosa que se llama Valdivia Solidaria, que yo le voy a entregar plata hoy día, porque ella está alimentando muchas ollas comunes y es una iniciativa muy loable. Sí, hay un buen grupo de personas ahí. Está Beatriz, de hecho, la hemos visto. Recuerda, ella menciona nomás que es Luis Felipe Moncada, el presidente de la CIPES. Luis Felipe Moncada. Y te manda saludos, obviamente. Saludos, Beatriz, a ver si nos encontramos en estos espacios en algún ratito. Y hay varias más. Claro, Marcela, otra colega, Marcela Vera,
periodista también, me dice, manda un mensaje, dice, ¿cómo hacerlo si Mónica misma, que es una periodista de renombre, termina censurada en el Canal 13? ¿Qué hacer con la hegemonía en los medios? ¿Qué alternativas tenemos los periodistas al final? Todas. A mí no me censuraron. Yo me fui porque me cambiaron el formato. Yo estaba en una mesa de periodistas y me pusieron a la Marcela Cubillo. Yo no tengo nada contra la Marcela Cubillo, pero no me voy a ir a discutir con la Marcela Cubillo porque yo no soy política. Yo quiero seguir siendo periodista. Y eso para mí es clave. Uh-huh. Si me hubiera dedicado a una carrera política, ya lo habría hecho. Yo quiero ser periodista. Y además es tan fácil, porque mi carrera es mi carrera. ¿Por qué voy a ir a contestarle a la señora Cubillo? Haga lo que haga, diga lo que diga, dedíquese a discutir con los políticos, no conmigo. Agradezcámosle a Juan, a Pedro y a Felipe que estuvieron con nosotros en esta primera parte. Un placer, un gusto conocer parte de la casa de Felipe y además vernos como siempre, Pedro, Juan. ¿Se acabó? Un abrazo a todos. No, solamente esta parte, yo, porque queremos integrar a algunos colegas de medios de aquí de la región. ¿Les parece? Un abrazo. Me parece. Juan, a ver, Pedro, si Felipe. Señor, el señor, ¿cómo se llama el que está al revés? Felipe. El señor Felipe se pone para poder verle la cara, po. Ahí están. Muchas gracias, chiquillos. Gracias. Nos vemos. Gracias, colegas. Gracias. Mónica, vamos a integrar de inmediato a tres colegas. Ya te los vamos a presentar. Yo sé que tienen un enorme interés por estar aquí, además. Son representantes de algunos medios. Se invitó, claro, pensando en los medios que son precisamente iniciativas, ¿no? Iniciativas construidas a puro ñeque, ¿no? Son equipos de jóvenes periodistas salidos de la universidad que empiezan a hacer cosas, empiezan a levantar sus propias plataformas y hay algunos que ya llevan varios años en ello. Por lo tanto, de alguna manera, esto también tiene que ver con ese esfuerzo, digamos, el esfuerzo del que son parte muchos otros también, nosotros sabemos. Te quería contar nomás que además hay algunos otros mensajes. Paola Segovia, te envía saludos. Paola es parte de la universidad, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Ahí desarrolla trabajo. Sandra Soledad Salmerón Casis dice, periodistas en los medios televisivos en su mayoría están lejos de la veracidad. Hay algo con la tele, ¿eh? Claramente. Están completamente pauteados, dice, por los poderosos. Bueno, la verdad es que uno podría estar en cualquier medio y ser pauteado por los poderosos, pero hay algo con la tele definitivamente, ¿eh? No logra. Sí, hay algo con la tele y a mí me gusta la radio, me fascina la radio, sí. ¿No? La radio se ha convertido y desde siempre ha sido el medio más potente. Nunca se corta en las tragedias, en las catástrofes. De hecho. Une los puntos más lejanos. Es el vehículo de comunicación por excelencia. Y ser pauteado por los poderes. Y a mí me emociona eso, me emociona. Y yo creo que la televisión ha gozado, ha tenido una inclinación a la farándula que le está pesando ahora. Sí. Ya están apareciendo, están todos con el audio prendido. Si no nos damos cuenta que estamos en una encrucijada de vida, si no nos damos cuenta que tenemos 10.000 muertos, que no debieran estar muertos, porque se hizo mal la estrategia. O sea, yo me asombra no ver a mis colegas con el apuro de entender y asumir la urgencia de la vida. Y la urgencia de que llegue la ayuda a las familias pobres. ¿Cuántos niños están sufriendo en este momento? Además con el frío que hace. Es estremecedor. Y me impresiona además que tanto aplauso y tanta porquería que se le hace a las primeras líneas de salud y no se les da el bono crítico que se les da a las Fuerzas Armadas cuando están en las zonas críticas, ¿no? Claro. O sea, es urgente darles un bono crítico a todo el personal de salud que se está sacando la mugre por salvar vidas. Empezando por los camilleros, por los paramédicos, por las enfermeras, por los kinesiólogos.
aquí hay un tremendo trabajo del personal del servicio público, que no ha sido destruido. Y a mí eso me emociona. Sí, siguen estando allí. Y yo quiero ¿Tienen una carita de niños intelectuales esto que me expusiste ahora? Es que están en Oye, Mauricio, ya pues date vuelta porque tampoco te puedo ver a ti. También te has dado vuelta. Lo están arreglando. Los están peinando, les están haciendo el Photoshop correspondiente, chiquillo. A ver cómo partimos, a ver si lo hacemos por orden inverso de antigüedad, lo cual no tiene nada que ver con biografía. ¿Antigüedad sino de qué? De los medios, solamente de los medios. Porque es por antigüedad yo estoy... No, me voy a meter en ese tema. No, si te podrían meter, no tengo ningún problema. Pero tenemos poco tiempo. Oye, está con nosotros Nicolás Poblete, está Germán Pérez y está Mauricio Durán. Voy a saludar a Nicolás. Nicolás, estás ya trabajando en el Capsular.cl. Capsular.cl, quienes no lo conozcan, revísenlo, está en las redes. Y han estado trabajando, haciendo un esfuerzo de montar allí información original. Nicolás, cara intelectual. Por favor, adelante. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Hola. Primero saludar a todos mis colegas, al panel con el que me tocó, a Mauricio, a Germán, que son tremendos periodistas, que hacen el esfuerzo aquí de hacer, de informar, de investigar todo lo que se puede. Y también a Radio Watch, gracias por todo su trabajo y feliz Día del Periodista. Mónica, no puedo empezar sin decirte que eres la persona que conozco que hace más énfasis en las consecuencias que tiene la corrupción, no una corrupción a secas, que dice, y lo mencionaste hace un rato, la corrupción mata cuando los dineros no llegan a la salud pública. La corrupción, las irregularidades y la mala política también daña a las personas. Eso tiene consecuencias. Y tiene consecuencias y las vemos aquí en las regiones, en las comunas, y es lo que estamos reporteando día a día, o intentamos hacerlo, con las herramientas que tenemos y con lo, a veces, falta de recursos y herramientas que tenemos muchas veces. Creo que también el principal problema que se ha sumado en el país a esta corrupción que tenemos casi estructural es que en los 90, quienes defendieron la democracia en plena dictadura, se hicieron parte de esa estructura de corrupción. Según tu mirada, y quiero, sé que es tu tema, pero te planteo desde qué pasó en los 90 con los medios y la corrupción, y cómo era hablar en corrupción desde esos medios, desde ese duopolio también político, desde tu experiencia, creo que nos puede enriquecer también para enfrentar este problema que no ha terminado y que sigue amenazando a la democracia. O sea, no solo no ha terminado, sino que es más grave, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fuimos silenciosos, fuimos nefastos. Para algunos, yo creo que fue también había sido tan dura la pelea contra la dictadura. En medio. Y yo creo que ahora es la encrucijada en que podemos tener medios regionales potentes. Porque ustedes tienen problemas reales de corrupción muy importantes en Valdivia. La industria forestal es una mierda. Ustedes necesitan con urgencia hacer radiografías. Mostrarle a la gente por qué la plata no llega a los bolsillos de quienes la necesitan. Pero hacerla con un talento, por eso es que creo que la tarea es muy dura. Hay que tener más talento que ayer. No hay que ser políticos, hay que ser periodistas. Y eso es difícil.
porque pucha que les gusta a nuestros colegas ser políticos, yo no entiendo por qué no se dedican a la política. No, hay que ser periodista, no hay que tener anteojera, no hay que tener ni una sola anteojera, eso te da credibilidad. Y porque nos necesitan más que nunca. Somos más vitales que nunca. Somos el único cordón umbilical que une a la gente que está cagada de susto, llenas de miedo, con el poder. Y nosotros tenemos que desmenuzar el poder, interpelar al poder, con respeto. Por eso digo, no somos políticos, somos periodistas y exigimos que nos traten con respeto. Y cuando no nos tratan con respeto, y nosotros lo hacemos con respeto, pateamos, reclamamos y lo hacemos para que esto se acabe. Uh-huh. Hay que estudiar. La universidad tiene que hacer cursos con el colegio urgentes, con herramientas de economía, de búsqueda de la línea de tiempo. Necesitamos urgentes periodistas que entiendan dónde está el poder y cómo desmenuzarlo. No nos sirve la pachorra. La pachorra sola no sirve para nada. Yo siento que además tenemos un historial nefasto. Ustedes han olvidado todo lo que ocurrió en dictadura. Los crímenes, los asesinatos de jóvenes que eran idealistas. Yo les podría mencionar las historias de 4, 5, 6 que necesito escribir porque me vienen a tironear de las patas cuando duermo. ¿Pero por qué ustedes no lo han hecho? ¿Qué les pasó? Algo les fue corrompiendo el alma. Y ahora tenemos impunidad de nuevo. Sumemos a Germán. Germán Pérez, bienvenido. Un medio Río en Línea se llama. Perdón, disculpa, Nicolás. Te quedaste con tu mirada compleja. ¿Te contesté? Me contestaste. Y con lo último, te robo 30 segundos, Germán. Germán. Mira, tengo zarpazos del Puma acá. Con esto yo decidí pasar de la política al periodismo. Así que se los agradezco a ustedes como generación. Ese era mi mejor amiga, la Patricia Verdugo. Aquí del liceo. Dejó un tremendo legado. Y después mi mejor amiga la ha hecho de menos todos los días. Hizo un tremendo aporte, un gran legado, ustedes dos. Así que muchas gracias. Y lo siguen haciendo. Germán Pérez, periodista también, joven periodista, pero ya con tiempo trabajando en Río en Línea. Río en Línea es un medio que entró y desde el primer momento algo pasó en Valdivia. tienes el micrófono desactivado, Germán. Las pistolas más rápidas de los ríos, ¿no? Río en Línea. Ah, sí, no, la pistola más rápida. Nos ha costado, pero lo corren, hacemos el mejor intento. Ya llevamos 10 años. Este año cumplimos 10 años. Un medio chico que partió justamente nosotros con mi colega Daniel Ormeño cuando entramos a la universidad. Así que partió con pura gana. ¿Lo pura que tenía gana aquí en la nariz, sonarito? Es un piercing. Ah, no son moco. No. No es coronavirus. Preguntarle acerca de, ya que se hablaba harto del tema de la dignidad de la profesión, del tema del financiamiento de los medios de comunicación, no hay claves, no creo que hayan recetas mágicas, pero sobre todo a los medios de comunicación regionales, ¿cuál es la clave para el tema del financiamiento? Si ya es un tema complicado para los medios de comunicación nacional, es mucho peor, nosotros lo vivimos día a día. Es mucho peor para los medios de comunicación regionales que intentan tirar para arriba un medio de comunicación si no es a través de la publicidad. Claro, hay medios como el de nosotros nos financiamos justamente por publicidad, dejando muy aparte lo que es publicidad y lo que es la línea editorial del medio. Eso siempre lo han tenido claro, me imagino, todas las personas que han tenido avisaje con nosotros.
pero es complejo el tema del financiamiento. Me imagino que no solo para nosotros, porque los periodistas, también dándoles dignidad a la profesión, tienen que cobrar por su trabajo y tienen que vivir, digamos. Es bien precario, sobre todo en regiones, el tema del trabajo periodístico. ¿Cuál es la clave o en qué habría que trabajar ahí? Algo decía Jimena al principio acerca del tema de la constitución, la concentración de los medios también. La concentración de los medios, olvídate de eso porque ya no existe. Uh-huh. O sea, es obvio que no existe, ¿no? ¿Hace pauta el Mercurio o la Tercera? No, ya no, hoy en día no. Bien. Entonces te respondiste tú solo. Entonces uh-huh. Déjate de repetir que la concentración de los medios, que el duopolio. No, pero el tema de las lucas está ahí. Claro. El tema de las lucas es otro cuento. Sí, es que por eso pero tiene que ver con el duopolio y con la concentración de los medios. Tiene que ver con que hay que partir de cero. Uh-huh. Pero ¿cómo se hace eso? Como lo hacemos en CIPER. Pero a CIPER igual cuesta, ¿o no? El diario.es en España no recibe publicidad. Vive solo de los aportes de los lectores. Y es un tremendo diario. Tiene más de 120 periodistas. Uh-huh. Búscalo, el diario.es. Es un tremendo diario. Eso es lo que viene. Los Panama Papers lo hicimos con ISIS, que se alimenta de benefactores. Los periodistas independientes del mundo, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que hay que asumir una realidad local en que tienes que tener información local imprescindible. Tienes que darle a la gente de la región lo que no va a encontrar en ninguna otra parte. Tiene que creer en ti y en tu equipo. Y pedirle, ser capaz de pedirle que así como antes compraba un diario, te dé 3 lucas, 4 lucas, 5 lucas al mes. Así es como haces caja. Y vamos a tener que luchar, y por eso que creo que el colegio es importante. Siempre y cuando no se dedique a hacer política partidista. Nosotros necesitamos pedirle a los gobiernos que tengan un fondo concursable para proyectos regionales, como la BBC. Nosotros necesitamos eso con urgencia, porque la contaminación, la lucha por el medio ambiente, que pasó a ser necesaria, indispensable, brutalmente importante, es en cada región donde se define. Pero para eso ustedes tienen que tener información de ese tipo. ¿Quién viola las reglas? ¿Quién recibe subsidios que no corresponden? Desmenucen las cajas. Sigan las líneas del dinero. No tengan miedo. Hagan buenas historias, cuenten buenas historias de los corruptos y de las víctimas. Pongan el mejor talento al servicio de contar historias. Hagan que la gente se indigne y se estremezca. Porque si no, nos vamos a morir. Esta es una pelea en que no hay dos opciones. Pero que el periodismo regional pasó a ser importante, no tengo ni una sola duda. Mónica, integremos a Mauricio también. Mauricio Durán Espinosa está con nosotros. Hace un par de años, aquí con el equipo de la radio, partimos en un proyecto pequeñito, de esas cosas chicas que quedan de repente en las manos, y con el trabajo aquí del equipo de la radio y el apoyo de Mauricio, partimos a recorrer algunos lugares, a sentarnos en mesas en el medio del campo para
para conversar y para revitalizar un poco la comunicación que nos hacía falta, yo creo, más a nosotros capaz que a las comunidades que estaban súper activas en ese minuto, pero nos revivió harto, digamos, por lo menos a mí, no sé, Mauricio, y anduvo el equipo de aquí también, el Sebastián, que está al otro lado en los equipos, que hacía sonido, etcétera, moviéndonos, y llegamos a Tranquil. Y en Tranquil, tú sabes, Mónica, que está el caso que lamentablemente sigue siendo un caso, pero es bastante más que eso, y Mauricio lo sabe bien, que es el de Macarena Valdés. Y conversamos con la gente que estaba, que básicamente son familias, y ellos nos contaron bastante de su vida, más que de la tragedia, ¿no? Y ahí incorporamos efectivamente toda la vitalidad que tiene la lucha social de los territorios, donde también pasan estas otras tragedias que son terribles. O sea, te pasa lo uno y te pasa lo otro, digamos. Y yo quería decirlo solamente porque está Mauricio acá, porque el puelche.cl es un ejercicio de periodismo que no está en la tradición, digamos, del formato de los medios, sino que actúa muy cerca de las necesidades de las comunidades. Así es que bienvenido, Mauricio. Casi me pongo colorado con la presentación, Víctor, muchas gracias. Todavía me recuerdo el sonido del río de ese día cuando estuvimos hablando con la señora Julia. Lo río hablar con la señora Julia, pues nos llamamos de repente para saber cómo estamos. Primero que nada, darle las gracias a Víctor, al Colegio Periodista, a los demás colegas por estar aquí presentes. Agradecer también la oportunidad de poder compartir con una de mis heroínas de infancia. Si uno estudió periodismo fue porque... Sí. Voy a contar, discúlpenme la digresión, pero yo era canillita. Yo vendía el diario en Cartagena. Y me llegaban a mis manos La Época, el Fortín Mapocho, y de repente me llegaban Los Zarpazos del Puma, algunos textos de Mónica, de Patricia, el libro que sacaste tú. Para mí fue fundamental porque Los Zarpazos del Puma, hay un antes y después... vital mío en decir que yo en octavo básico iba a ser periodista. Y en base al ejemplo de su generación, de esa generación que tú planteas de lucha, con múltiples costos que ustedes tuvieron. Entonces uno, de una u otra manera, yo cuando me vengo a estudiar periodismo era pensando en hacer ese periodismo siempre. Y ese periodismo, bueno, con cosas más, con cosas menos, uno ha tratado de desarrollarlo, pero no es la función de uno ser el protagonista de las historias, sino de poder que las voces de los territorios, de las comunidades, de la gente de los barrios, etcétera, esté presente. Yo creo que siempre hablamos entre los periodistas, los comunicadores, hablamos de la comunicación, de los derechos de la comunicación, pero es importante hablar de los derechos de la comunicación de los pueblos, tanto el pueblo chileno mestizo como también de la gente de las comunidades, porque no tan solo nosotros como periodistas tenemos el privilegio de informar, también la gente está haciendo esfuerzos día a día. O sea, hablaban recién de la pauta. ¿Qué está haciendo la pauta en estos días? La gente con sus celulares en las calles, la gente que está reporteando cuando van a votar una olla común en Santiago, o todas las cosas que vimos durante el estallido. O sea, nosotros desde la Red de Medios de los Pueblos y ahora a través de otra red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, estamos tratando de hacer ese ejercicio, de llevar los micrófonos, las cámaras, a la gente de los territorios. Porque creemos que ahí está la mano del ejercicio democratizador. Ese ejercicio democratizador que no ha sido negado, o sea, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, yo creo que ahí la función de los periodistas, una de las tantas, pueden haber muchas, pero por lo menos a mí la que me apasiona es tener esa capacidad de empática, de salir del cuadro y que aparezcan las personas que la están pasando mal. Y desde ahí yo creo que, ¿cómo te imaginas tú, Mónica? Pensemos que tocamos el cielo esta vez y podemos transformar la realidad. ¿Cómo te imaginas tú que los pueblos, así como los periodistas, pero los pueblos mapuches, los campesinos, los pobladores, pueden empezar a hacer sus ejercicios de comunicación? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cómo aseguramos que ellos, de una u otra manera, ejerzan también su derecho a comunicar?
para que no sea tan solo una materia de los periodistas, pues de los entendidos. Todo lo que dijiste me gustó, pero hay algunas cosas que tengo matices. La primera, yo nunca pensé en ser yo la protagonista, ¿no? Todo lo hice no para ser protagonista, sino que los protagonistas fueran los protagonistas de mi historia. Sí, pues. Y eso me lo tengo como un mantra de vida, ¿no? Que no me deja. Me abofeteo cuando me siento un poquito ególatra. Creo que tengo el ego súper, súper domesticado. Detesto los ególatras. Ahora, yo tengo ciertos problemas con el periodismo que se llama periodismo de base, periodismo auténtico, periodismo de las unidades sociales, periodismo de las poblaciones. Voy a decir por qué. Primero, yo creo que hay que diferenciarse. Yo no hago periodismo alternativo, ni cagando. Mi periodismo es dentro del sistema. Le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. A mí no me van a echar del sistema. Yo puedo decir que el sistema tiene que cambiar y puedo interpelar y decir que el sistema funciona mal, pero yo tengo derecho a hacer eso. A mí nadie me va a echar porque me lo gané duramente. Por lo tanto, yo no hago periodismo alternativo, yo hago periodismo a secas. Y yo creo que hay que hacer una diferencia entre quienes hacen periodismo y quienes son activistas. O sea, yo creo que la transparencia obliga a empelotarse frente a tu público. Este es un deber ético. Tú haces, eres activista, tienes que decirlo. Yo no tengo nada contra los activistas, pero tienes que decirlo. Soy un activista y eso yo se los enseño. Yo no sé si ustedes saben, yo soy maestra de la Fundación García Márquez. Yo les enseño periodista de investigación del continente. Y yo les digo siempre, ustedes escojan, pero si escogen ser activista, tienen que decirlo. No escriban como periodistas si son activistas. Porque si se equivocan, van a cometer un error en que van a enmierdar su medio, van a provocar destrozos. Entonces yo creo que a mí me gusta el periodismo activista. Creo que hay pocos serios. Yo durante el estallido encontré algunos que eran maravillosos, buenísimos, y otros bien malones. Que se equivocaban, que contaban mentiras. O sea, esto de... uno aprendió en dictadura que no hay que agregar muertos porque los muertos son suficientes, ¿no? Mm. No hay que agregar muertos, no hay que agregar tortura, no hay que agregar víctimas, porque eso es una locura. Hay suficiente con lo que tenemos. No hay nunca que mentir. La mentira tiene patas cortas. Y con esa gente no tengo nada que ver yo. Porque viven en otro mundo. Viven en un mundo idealista en donde su lucha es votar directores de policía, votar Paco. Y yo vivo en otro mundo, po. Yo vivo en un mundo en que las políticas públicas son importantes y que a mí me importa que se vaya el director de Carabineros, pero se vaya con maciza contundencia por los errores que cometió. Y no voy a cejar. Pero sin inventarle. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia. Y me encantaría, hay países como Colombia, en donde el periodismo activista es de lujo. De lujo. Es una maravilla. Es veraz, es bien hecho, cuenta historia, se mete donde no se meten los periodistas. Pero nosotros no tenemos esa cultura. Somos medios mentirosones.
Hagamos una última, Mónica, ronda con los chiquillos. Nos quedan pocos minutos, pero yo sé que quieren volver a hablar, así que no los voy a evitar. Escuchémoslo a los tres, a Nicolás, a Germán luego y a Mauricio, y después cerramos, vamos cerrando. Nico. Mira, yo solo quiero comentar como agradecer en primer lugar. ¡Qué bonito el gato! Sí, no me suelta. Yo quiero uno. Mira. Tienes que venir a Valdivia, Mónica, a buscar el gato. Yo quiero un gato. Oye, quería preguntarte, me gustaron las preguntas de los colegas, de los compañeros, porque se asemejan mucho a las cosas que nos pasan. A mí me pasa que a veces me complico, siento que debería ser activista porque hay una rabia también de la que uno es parte, es evidente. O sea, uno no es uno vive en las poblaciones, uno vive en las comunas, es parte de esa cosa. Pero creo que el trabajo del periodista también tiene que ver con poder ver el mapa completo, y ese es un trabajo intelectual de corazón igual, y ese corazón completo, ese mapa completo me da la sensación de que es como, finalmente es como esa búsqueda de la verdad, que es también, tiene que ver también a veces con el bienestar o con el bien final, no sé. Ahí a veces es como más filosófica esa cuestión, pero que también tiene que ver con una reflexión del periodismo que necesitamos. Pero es una maravilla lo que estás diciendo, Nicolás. Ya. Porque no te atreves a decir algo, que yo sé que no te atreves. Porque tenemos derecho a ser felices. Uh-huh. Tenemos derecho a luchar por espacios de felicidad. Entonces, obvio que tenemos rabia. Yo estoy llena de rabia, no de odio. Porque lucho contra eso. Y le advierto que no ha sido fácil, porque la he pasado mala. La he pasado muy, muy mal. Y en estos días de encierro me he acordado de cada cosa que pensaba que tenía olvidada. Pero pucha, que he luchado bien contra eso. Pero uno tiene un talento, y es conducir esa rabia, esa indignación. Contar el origen de la rabia, contarlo bien, sin adornos, sin endulcicar, porque todos tenemos derecho a luchar por un espacio de felicidad. Tu gato tiene derecho. Mónica, te aprovecho de hacer una pregunta que me nace a partir de lo que dice. ¿Qué esperanza guardas en las fuerzas políticas? Perdón la pregunta, quizás. En una palabra. Voy a ser súper sincera. Yo lo único que creo es que no nos queda otra hoy día que pensar en una revelación completa. Me encanta el liderazgo que veo de dos mujeres, pero potentes, potentes, como la Andrea Repetto y la Ischia Siches. O sea, son capaces, son bonitas, son jóvenes. Son asertivas, no son envidiosas, no andan a codazo, son auténticas, no mienten. A mí, las veo y yo digo, y estas dos minas son una bomba de tiempo juntas. O sea, una de las dos tiene que ser candidata presidencial. Veo a Carlos Gajardo y me pasa que me emociona. El ex fiscal. Me emociona, porque yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos, certeza de que no van a ser cooptados. Ministro del Interior. De que conocen los malos. Sin esto hay que conocer a los malos. Yo los conozco. A mí no me vienen con tontera. Cuando no me dicen, yo vengo de vuelta. Hay que conocer a los malos. Estamos llenos de malo. Estamos llenos de narco. Entonces estamos en urgencia. Estamos con urgencia impresionante. Germán. Entonces yo creo que hay una generación de gente joven, capaz, que puede ejecutar la renovación. Y que esa renovación sea nacional,
por favor. Así es. No, que no sea Renovación Nacional, que no sea, por favor. Y que sea nacional sin Carlos Correa, que financia políticos, ¿no? Y sin un Rabindranath Tinteros que le echa la culpa a la enfermera después de que se hace el examen y se va a meter al avión. Quiero gente auténtica, quiero a gente que se equivoca, diga, me equivoqué. Quiero gente que conozca a los malos, que... Creo en la renovación. Germán Pérez conoce a algunos malos. A varios ya a esta altura. A varias. Mónica, preguntarte. ¿Te gustan? ¿Cómo? ¿Y las varias te gustan? No. ¿Qué son atractivas? ¿Las malas atractivas? No. Pero avanzando con el tema respecto al... ¿Cómo libidinosamente se escabulle, ¿no? Sí, mejor. Mónica, preguntarte acerca del tema de las universidades, la responsabilidad de las universidades que comentabas al principio, respecto de la formación, respecto de la formación. ¿No enseñan economía? ¿No se ponen al día? Por favor, ¿cómo es posible que profesores y estudiantes acepten que en derecho les enseñen a manipular los dineros para hacer trampa con los impuestos? Justamente eso te iba a preguntar. No digan ni pío. Y que les enseñen a llevar las plata a los paraísos fiscales, como el señor Fernando Barros, que es el rey de aquello y que hace clase en la Universidad Católica. Es que es un asco. O sea, los estudiantes tienen mucha responsabilidad en esta historia. Son muy cómodos. Me tienen un poquitito cansadita. Les gusta reclamar y reclamar, pero deberes. Te iba a preguntar justamente con lo que se le enseña. Hay muchas escuelas de periodismo que enseñan periodismo o comunicología en algunos casos, pero al mismo tiempo enseñan muchos ramos o gran parte de la malla relacionada con relaciones públicas. ¡Qué horror! Ya, el solo nombre de relaciones públicas me provoca urticaria. Eso no debiera enseñarlo ninguna universidad. Deben crear una escuela de comunicaciones empresariales. Claro. Yo tengo una hija que hace comunicación empresarial. La hace en París y es la jefa de comunicaciones de L'Oréal. Pero no miente. Es la más exitosa de la familia. Y yo creo que eso hay que separarlo del periodismo. El periodismo no es comunicación empresarial. Es totalmente distinto a aquello. Es interpelar y desmenuzar el poder, no ayudarlo a mentir, a disfrazar las verdades, a disfrazar la contaminación por un error. A disfrazar las subvenciones que reciben del Estado, la corrupción, cómo cooptan a regidores, a parlamentarios. Yo quiero ver mañana cuál va a ser el titular en Río en Línea de esta conversación. Vamos a escuchar Mauricio. Al sector para esa nota. Mauricio Durán. Oye, bueno, interesante, yo creo que... Me he reído mucho, eso es muy bien. Aclarar que no, cuando yo planteo el ejercicio del periodismo desde una acción política, ojo, que puede ser militante para algunos, pero es una acción, uno se define también ahí como ser humano, no tan solo como periodista. Yo creo que una cosa es la figura de ser periodista, que estudiamos, tenemos ciertos privilegios, ser periodista te permite pasar por varios lados, y eso es bueno.
desde el puelche.cl y en conjunto con varios otros colegas a lo largo de estos últimos 10 años, desde la Red de los Pueblos y otras experiencias, hemos ido atacando varios elementos. Estos días vemos cómo se está desplomando o desfigurando la columna de las AFP. Pero hay otro elemento o columna principal de este modelito económico que tenemos instaurado, que es el extractivismo de los territorios. Mónica, ¿cómo tú ves el ejercicio periodístico ahí? ¿Por dónde debiera caminar en los próximos años? Sabiendo que a propósito de esta pandemia se acaba de firmar el acuerdo COVID-19 y entre medio una de las exigencias es que acelere los procesos de calificación ambiental. Y nos enteramos entre medio que ahí a fines de junio, antes de la firma del convenio COVID-19, el senador Guillé con otro diputado de la UDI, García Huidobro, también Alejandro García Huidobro, tenían preparado un artículo único para modificar los procesos de participación ciudadana y eran justo para estos momentos de catástrofe. Entonces estamos viendo también que la crisis, aparte que la están pagando los trabajadores y los pueblos, también la van a pagar los territorios. Y sabemos que los recursos o las lucas, ¿de dónde van a salir para pa paliar este insaciable? No sé, pues, ¿cómo se...? En la Pola le decíamos los guarenes cebados, me acuerdo. Que esa es la sensación que tengo de la clase política empresarial. ¿La hiciste en la Pola? Sí, pues. Ahí somos. Yo también. Y qué bueno. Y, pero ahí vos, ¿cómo te imaginas tú...? Sí, pues, si uno viene de ahí, ¿de dónde vamos a venir? Oye, pero ¿cómo te imagináis tú los desafíos que tenemos los periodistas, sobre todo de regiones, para poder cantar las siete verdades respecto a lo que está pasando con el modelito económico? Pues, ¿y cómo son estos enjuagues de proyectos? ¿Tú crees que la única forma de hacer política? ¿Cómo? ¿Tú crees que la única forma es hacer política? ¿Escuchas, Mauricio? No, de nuevo. Sí, Mónica te dice si crees. ¿La única forma de contar aquello es hacer política? No. Es que entendí algo que no me gustó. Tú me dijiste... te puede no gustar, pero... Y no es activismo. La política y el activismo son la misma cuestión. No, a mí no me vengáis con cuento porque es la misma. Es la misma. Pero en términos de respeto, Mónica, la acción política, el ejercicio de lo político no se define tan solo por lo que uno escribe, sino cómo se para desde el mundo, desde el enfoque en que le da, cómo interpreta. Si no, en términos de discusión filosófica, es una lata. Pero yo lo sé. Yo también soy política. Y yo no soy una eunuca. Soy heterosexual, por si acaso. No soy eunuca, no soy castrada. Pero yo escogí ser periodista. Y a toda honra. Y no creo que me haya equivocado. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Fíjate bien. ¿Tú crees que se sabe en Chile que el golpe de Estado se dio por el cobre? Contéstenme. Sí, claro. ¿Quién claro. dice sí, claro? Está escrito. Hay que leer el libro de Mulián. Uno cacha todo cómo sucedieron las transformaciones. ¿Cuánta gente lo lee? Poquita lo habrá leído. No, mentira, la gente no tiene ni una sola conciencia de que el origen del golpe se dio por la nacionalización del cobre. Y porque en ese momento, cuando Allende se decide nacionalizar el cobre y Eduardo Noboa Monreal encuentra la táctica y la estrategia más astuta, es decir, aquí está todo lo que se han llevado en los últimos 50 años. No tienen derecho a indemnización. Entonces, Allende le comunica al presidente de Estados Unidos y a la gente de la Exxon que no le van a pagar indemnización. ¿Qué es lo que le pasa a Estados Unidos y a las grandes empresas? Dicen, Allende es más peligroso que Fidel Castro. ¿Por qué es más peligroso que Fidel Castro?
no lo estoy diciendo yo, es cosa de leer las conversaciones en el Salón Oval, desclasificada. Es más peligroso porque en este momento España, Portugal, Francia, Italia, tienen coaliciones que pretenden hacer lo mismo que Allende, llegar al poder por el voto popular. Y van a hacer exactamente lo mismo. Esto es imposible, es imperdonable, insostenible, impresentable, y vamos a hacer todo para derrocarlo. Por eso lo derrocan. No porque les caiga mal. Lo derrocan porque la indemnización, no pago de indemnización y la nacionalización del cobre era imperdonable. Y no les pagó ni un 20. Entonces, nosotros tenemos un pecado original. Los políticos como tú, querido, en vez de dedicarse a enseñarle a la gente que ese es el origen del golpe, los periodistas como yo, que hemos sido flojazos para enseñar eso, para recordar aquello, no hemos hecho conciencia en la gente de la gravedad y de la importancia de tener la propiedad de nuestras minas. Y en este momento, del agua. El código de agua es una brutalidad como se está tramitando en el Congreso. ¿Y los periodistas dónde estamos? En vez de hacer tanta consigna, ¿por qué no explicamos en sencillo? ¿Por qué no les decimos que las guerras que vienen son por agua? Y que si no hay agua no es de Chile, no es de nosotros, para que ponga por encima el valor de la vida. La mayor cantidad de gente se va a morir. Mónica, tú me obligas, chiquillos, a crear en gran azar. Eso es. Por eso quiero ser periodista y no política. Porque creo que hay tanto que explicar, tanto que hacer para recuperar las riquezas. Porque tenemos tanta corrupción y tanta cooptación. Mónica, chiquillos, Nicolás, Germán, Mauricio, Miguel, vamos a hacer esto todas las semanas, ¿no? Este panel. Está bueno. Está bueno este panel de... ¿Ah? Sí, sí, ¿eh? ¿Qué cosa nuestra? Sí, clasificaron, chiquillos. ¿Qué más quisiera? ¿Cuánto duraríamos? Podríamos estar hablando hasta mucho rato. Su señora no lo aguantarían. No lo aguantarían. Y Jimena nos... Oiga, pero ¿cómo es eso? Y Jimena nos mira, digamos, con su último también mensaje, porque quiere entregarlo. Jimena? Perdón. Sí. Y, gracias a Dios. Y vamos a... Yo. Sí, hay por lo menos hay solteros todavía. Agradecerles en realidad el trabajo, porque esto es al ponerse a trabajar, ¿no? A esta hora, digamos, se pusieron a trabajar un rato y trabajaron harto, digamos, porque queda como abierto un montón de posibilidades de seguir. Y eso que no hablamos nada de la AFP y de la responsabilidad de los periodistas en no haber dicho antes que la AFP son un fiasco. Pero aprovechemos, ¿o no? Quiero otra cuña, Germán, quiero otra cuña. Deje la llave y después cerramos nosotros. Claro, sí. No hagan fechorías. Se claro, nos viene. Sí, no quemen la radio. Vamos a agendarlo. Además, no que. Incendiarias. La próxima puede ser en Malalhue, donde está Mauricio. Porque anda por allá. La radio comunitaria de Malasue. La radio comunitaria. O si no, con Río en Línea, con el Capsular, con la gente del Colegio de Periodistas que ha estado en la primera parte con nosotros. Yo quiero agradecerles a ustedes, chiquillos. Tres periodistas que son jóvenes, unos más que otros, pero son jóvenes. Y siguen ahí y todos los días. ¿Eh? Así es que para nosotros, crean que son también referenciales, ¿no? Para quienes estamos... quizá dedicados a esto, ¿no? A presentar nomás a estas alturas.
Así es que un abrazo a ustedes y el cariño de siempre. Muchas gracias. Nos reencontramos. Y quiero gracias. 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 Chao. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. No me han dejado despedirme. No, si nosotros nos vamos. Hazle un besito. Bueno, démosle un besito. Un codito. Y le voy a pedir a Jimena que precisamente entregue un saludo final y una, no sé, lo que tú quieras, Jimena, ¿eh? Porque Mónica después se nos despide y la liberamos. Jimena. No, me sumo a tus palabras, Víctor. Agradecer a los chicos del panel, a los colegas de los medios de comunicación, a los colegas del Colegio de Periodistas que tuvieron la disposición de estar hasta ahora conversando con Mónica y conversando con todos los colegas en el fondo que igual están conectados. Agradecer las palabras de Mónica, siempre es bueno que alguien nos haga reflexionar sobre el rol que estamos teniendo los periodistas y los medios de comunicación, y incentivar a los colegas también a tomar estas palabras y tratar de hacer un buen periodismo. Y bueno, ahora finalmente las palabras para aquellos colegas que no están colegiados. Yo creo que siempre es bueno llamar a colegiarse. Siempre estamos criticando un poco el rol del colegio. Obviamente hay fortalezas y debilidades, eso no se puede negar, pero yo creo que si somos más, si nos unimos más para el gremio, podemos hacer muchas más cosas y podemos revitalizar el colegio, podemos generar lazos para hacer un mejor periodismo y revitalizar nuestra profesión. Yo creo que la idea es sumarse al colegio y trabajar todos en conjunto. Gracias, Jimena. Bueno, porque Jimena. Es patio muerte, ¿no? Venceremos. Es patio muerte esto, o sea, o te renuevas, asumes los desafíos y el cambio, nada va a ser igual a como era antes. Nada. Claro. Sí. Por eso se necesitan manos y opiniones en el colegio, se necesita equipo. Gente joven, necesitamos equipo. Hacer equipo. Trabajo de equipo, respeto, creatividad, interpelación crítica, estudio. Exacto, así el que... El desafío que viene es precioso. Bueno, yo les quiero dar las gracias. Me encantó conversar con ustedes. Son muy lindos, son risueños, son... Me gustó, tienen algo que me llena de esperanza. Y le quiero agradecer al colegio porque estoy segura que van a hacer algo importante. Y Valdivia se lo merece, ¿no? Valdivia se merece tener un periodismo regional muy potente y muy fuerte. Se lo merece. Tienen tantos corruptos dando vuelta por ahí. Denle con el mocho el hacha. Azótenlo. Se han visto blandiendo algunas. Remézcanlo. Que no les sea fácil. Que no le sea fácil a ninguno. Y bueno, y eso, lo único que yo sé es que a uno se siente tan bien después de eso. Porque se siente cumpliendo su labor. Los equipos se revitalizan. Así que les deseo toda la suerte. Un millón de gracias por invitarme. Me oxigenaron. Me divertí. Me entusiasmé. Me gustaron sus caritas y hasta los gatos. Estoy pendiente el gato. La mía está acá al lado, no se quiere mostrar. Vamos a hacer un programa de gato en algún los momento. Los caregatos. Gracias a la radio, ¿ya? Chao. Sí, esta es tu casa, gracias, Mónica. Muchas gracias a ti. Lo mismo ha sido para nosotros. Sí, no, estamos disponibles. Y lo mismo ha sido para nosotros. Revitaliza. Nos alegra poder también abrir el espacio. Así es que nos reencontraremos seguro. Chau. Sí, totalmente. Gracias. Chau a la audiencia. Gracias por acompañarnos, por todos los mensajes. Todos son súper valiosos y los vamos a tener en cuenta, por supuesto, siempre. Chau. Nos despedimos en Radio Universidad Austral de Chile. Chau.